Hola amigos del Muro, soy Samper, estoy acá muy feliz por Revista Mi Gente en TV. No se pierdan la entrevista y la mejor música por acá. Mira, yo creo que siempre, tengo una teoría, es que la vida le va dando a unos señales y le va como mostrando por dónde es el camino. El cuento es uno saber leerlas. Y creo que yo iba para el lado que no era. Siempre creí que iba a ser futbolista, me encantaba el fútbol. Me dedicaba toda mi vida colegial a tocar guitarra y a jugar fútbol, y siempre quise ser futbolista. Pero con el tiempo me di cuenta, lo que te digo, lo de las señales. Fui baterista de muchas bandas en mi colegio, de grupos de punk, de jazz, de metal, teníamos en toda nuestra adolescencia. Y ya al salir del colegio me pasé a la guitarra por una necesidad que hubo una vez con la banda, y ahí fue que empezó como mi carrera como guitarrista, bastante tarde. Y como cantante, ya ahí estuve unos 2 años, cuando estaba estudiando Derecho, no estudiaba música. Finalmente esa banda se acabó, entonces ahí fue que tomé la decisión de seguir estudiando música. Y pasó que Sin Ánimo de Lucro me llamó para reemplazar a uno de sus cantantes que se acababa de ir, y con Sin Ánimo estuve casi 7 años. Bueno, la inspiración es totalmente una exnovia. Es apenas terminamos la relación que teníamos, que fue bastante larga. Sí tenía yo las ganas, yo había quedado siempre con la ganita de hacer una canción que fuera como con esta cosa, porque tengo mucho de esa influencia de música de trío, paisa, de guitarra. Y tenía la idea de hacer eso. Entonces, cuando recién se acabó esta relación, dije, hijo, pucha, está buenísimo como para un lamento, como para algo así melancólico. Y de ahí vino la idea. ¿A quién no he podido olvidar? A mucha gente. Pero todo está superado, gracias a Dios. Sí, el video lo grabamos en 2 etapas. La primera parte, que es la que ven que estoy sentado tocando guitarra, la grabamos al final de grabar el primer videoclip del primer sencillo, hacia las 3 o 4 de la mañana. Entonces yo estaba bastante desgastado, y eso era lo que queríamos como evidenciar ahí, que yo estuviera bastante cansado, bien tocado por toda la situación. Llevábamos casi un día entero de rodaje. Eso fue más o menos en noviembre del 2013. Ahorita en el 2014, con Milena López, que es una presentadora de un magazine acá y modelo, muy querida amiga, la llamamos porque queríamos una mujer que no fuera la típica voluptuosa de video y que saliera en bikini. Y de anécdota tengo que, bueno, con Milena somos amigos, pero yo pensé que era mucho más fácil empezar a hacer escenas como de acercamiento, ¿no? Como de amagar un beso, de darse un abrazo, que iba a ser mucho más fácil con alguien conocido, y realmente no, muy difícil romper el hielo. Bueno, está chévere la pregunta del álbum, porque álbum no va a salir por ahora, es decir, en menos de un año y medio no va a haber álbum, porque lo que estoy haciendo es lanzar sencillos. Simplemente la gente tiene que acercarse a los conciertos y ahí lo va a conseguir, no va a haber otra manera. Ahora las puede conseguir una a una en iTunes, en Spotify, en Deezer, ahí puede ir oyéndolas. Y nuevos proyectos, bueno, viene todo el lanzamiento de Cómo Te Voy a Olvidar, que lo vamos a hacer a nivel nacional. Tienen que estar pendientes de mis redes sociales para saber en qué ciudad vamos a estar. Amigos del Muro, soy Samper y los invito a ver el video de mi más reciente sencillo, Cómo Te Voy a Olvidar, por aquí y por mis redes sociales, @jfsamper, y mi página web, juanfelipesamper.com. Me cansé y no me acuerdo bien de qué, pero por eso te dejé. Y nunca pude entender tu extraña forma de ser. Con el tiempo yo me enfermé y eras todo lo que no quería en mí. Así, sé recordar que no soy nada sin ti. Aquí siempre estará tu lugar, aunque me duela pensar que ya no estás junto a mí. Ay, me hace mal. Eres un veneno.
soy nada sin ti. Aquí siempre estará tu lugar, aunque me duela pensar que ya no estás. Siempre estás.